Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hablamos de cómo mejorar tu salud, de cómo optimizar tu energía comiendo más que delicioso con las recetas que aquí te preparo. Hoy vamos a preparar un caramelo con sal de mar que es exquisito. Vámonos con la receta porque aparte es facilísima. Una vez que la mantequilla estuvo dorada, lo que hice fue poner 1/4 de taza de el eritritol. Incorporé también media taza de crema para montar y le puse 1 taza y 1/4 de leche de almendras. Le puse también de la sal de mar. Lo tengo aquí hirviendo. Ahorita que suelte el primer hervor, le vamos a bajar todavía más al fuego para que empiece a espesar. Ya soltó el primer hervor. Ya que esté en este punto, ustedes lo van a probar a ver qué tal les gusta de dulzor. Y quiero que dé el primer hervor para que tenga tiempo el eritritol de incorporarse a todos los ingredientes. Entonces aquí es cuando ustedes le van a incorporar ya sea 2 cucharaditas más o 1 cucharadita más de el eritritol o de el edulcorante de su preferencia. En este caso yo le voy a agregar unas gotitas de stevia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotitas de stevia. Voy a volver a probar y está riquísimo de sabor. Un sabor bien sabroso. Estas son las gotitas de stevia que yo uso, pero las que ustedes tengan, las de la marca que ustedes tengan, está bien. Vamos a dejar que siga hirviendo. Han pasado ya 10 minutos de que le eché la stevia, las gotitas de stevia. En este punto es cuando quiero que lo vuelvan a probar para que lo acomoden el dulzor a su gusto. Amigos, ya estuvo hirviendo nuestro caramelo por 20 minutos aproximadamente y esta es la consistencia que tiene ahorita. Ya que está en este punto es cuando ya casi para terminar es cuando le queremos agregar la pizquita de goma Xantana. Si ustedes no tienen goma Xantana, no se mortifiquen, así lo dejan y es igualmente delicioso. Esta es la pizquita que le voy a echar de goma Xantana. Es una cosita de nada. Cuando le echo la goma Xantana, me aseguro que caiga en forma de lluvia para que después no nos queden los pedazos de goma Xantana sin diluir. Lo voy a dejar que espese por unos 2 minutos más y ya le apago. Ya pasaron los 2 minutos y esta es la consistencia que tiene. ¿Dónde lo vamos a almacenar? Esto yo calculo que dura en el refri como por unas 2 semanas. No les sabría yo decir cuánto porque a nosotros nunca nos ha durado 2 semanas. Siempre nos lo comemos antes de las 2 semanas, pero estoy segura que puede durar hasta 2 semanas. Vamos a probarlo. A como se vaya enfriando, se va a ir espesando un poquito más, pero así es como queda. ¡Qué delicia! Va a ser la combinación perfecta para nuestro pastel de queso. Está delicioso. Se me antoja también como para arriba de la nieve que tenemos del helado de fresa. Se me antoja hasta hacer un helado con esto. En lugar de fresas, ponerle este caramelo, el helado nos quedaría fenomenal. Está delicioso, amigos, pruébenlo, está riquísimo, prepárenlo, compartan este video para que más gente sepa qué tan delicioso es estar en este estilo de vida cetogénico, que no nos perdemos de absolutamente nada. Regálenme un like si les gustó este video, visítame en mi página de Instagram, Prepara Esas Delicias. También visítame en mi Facebook. Me encuentras en ambos como Júntate con Isa. Que tengas un excelente día. Bye.